con la participación de la brigada número 25 de aviación, los batallones de aviación número 2, batallón de aviación número 3, movimiento aéreo, batallón de operaciones especiales de aviación y brigada de fuerzas especiales. La división de aviación de asalto aéreo recibe la misión de ejecutar un asalto aéreo sobre el objetivo Alfa en coordenadas 04-9760. 73-56-79 contra narcoterroristas que delinquen en el sector, secuestrando y extorsionando a la población civil y lucrándose del narcotráfico. Después del análisis de la información de inteligencia y un detallado planeamiento, la división de asalto aéreo coloca en ejecución su misión, realizando la fase de movimiento aéreo mediante vuelo táctico, una formación libre utilizada por nuestros soldados aviadores para reducir el tiempo de exposición ante el fuego hostil del enemigo. El comandante de la misión, una vez llegado al objetivo, inicia la inspección de las tropas. Ingresa al destacamento Delta 4 al objetivo Alfa, ejecutando la inspección de comando mediante la técnica de Mattel, maniobra que permite acceder a áreas con menos posible las debilidades de las aeronaves por condiciones de terreno. Tras la salida de nuestra aeronave y una vez en tierra, el destacamento Delta 4 inicia la maniobra terrestre y son recibidos con fuego enemigo del noreste. Aún en tierra, nuestras tropas, el helicóptero efectúa vuelo asegurando sus unidades. Nuestros hombres, con fe en la causa y respetuosos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, solicitan la recuperación de la unidad con el objetivo en mano. ¿Será que todo rojo? En este momento, nuestro destacamento Delta 4 ha logrado la consolidación del objetivo y nuestros héroes solicitan la extracción oportuna. Agarren